A ver, hablo desde ignorancia, pero puede ser que los proyectiles de Wayne pueden tener una ventaja sobre el corredor que está macho. Y podemos ver por mientras que la pelota le está ayudando a Fabián Luz de la mano. O sea, siendo una máquina de spacing. La presión de Pantin y Stefano respirando. Pero sí le da chance a el deep breath, el arsenito de Whitbeat. Una ventaja. ¡Ay, sí! Ya, una ventaja de un estado completo. Un espartazo, unos espartas, por lo que es conocido, Fabián, ¿no? Su sobrenombre, pero que yo no lo conociera. Tremendo. Tenía el pase de este completo para estar aquí y ven otra vez. Sí, sí, la marcha continúa. Sí. Con esta gran ventaja de Fabián, ¿no? Yo creo que Fantasy va a ser un cambio, sin duda, su snake tan icónico. No sé cómo se trata de los negros, pero como que, tal vez. Ahí me salgo. Sí, creo que hasta el momento Bull no ha sacado Snake Panty. No creo que lo necesiten esa macho. Panty sabe jugarla muy bien. Yo considero que la va a ganar Panty. Pero pues luego falta se enloquece un poquito. Hay una ventaja. Por lo que veo ahorita hay una ventaja, pero bueno, es adaptación. Faltan dos. Es ser como capitaliza Félix de la ventaja que tiene. A la hora de los analistas creen. Bueno, pues la neta. Retiro lo dicho. ¡Ay, Dios! ¡Ay, pata! No vuelvo a coger a nuestro analista aquí. Ah, tremendo. ¿Quién va a ganar? No se sabe. Fabián está jugando demasiado bien esta macho. Bueno, eso no sabemos. Creo que está un poco muy claro ahorita, ¿eh? Sí. Aunque sabe, Panty está en la región. Bueno, luego tal vez José. Yo tengo que ir por ahorita, pero Fabián está demostrando lo contrario. Falta con el puede hacer maravillas. Está jugando bastante defensivo. Ok, saca casi 29% ya. Está jugando bastante defensivo, ha sacado el arsenito que todavía porque se puede hacer esta macho. No está usando el micro, ok. Déjale, pongo el chat. Hacemos caso al chat. Pero pues si ¿ya es suficiente? Ya lo veo, sí. Que nos echamos con mente, ¿qué tal? Ok, y subió un tiro con conectas de steel y logra matar a estaba con alto porcentaje. Demasiado, así que no creo que pudiese haber hecho Fabián más con esas top. Ya está prácticamente por eso. Sí, yo creo que el rey no deja conectar bien los combos para competir. Siempre con el rey que sigo, porque realmente no me da. Ay, la cámara. No, tú sí, la cámara. Es el micro de. Sí, eso me cuenta, güey. No, sí, pero, güey. Ah, no va a dejar eso el recinto ruido. Nunca te veo, güey. Nunca te veo. Ya estoy todo el daño de Panty es 126% con una ventaja de buena. No, olvida la ventaja. Libre de blindaje está casado para ti. Es que era triste, era triste de. Es una cosa bestia. Panty es una madre, es una bestia. Pero es una ventaja para él. Aproveche muy bien, para. Está. Aguanta, pero hay un segundo filtro de Red Deluxe, a ver qué pedo. Vamos a ver, el chat nos tomó el pita bien. Sí, no, no, cambia de parte de Panty, sigue cortando mucho. No, no es necesario para mí, ahorita se sí, pero vamos a ver cómo poder hacerlo. Dice, ya, pues a los nubes, pero no consigue manda ya. Ya, 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 Sí, la verdad, no, 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 no,
La situación se volvió en contra de Fabio Mundial, no puede matar a Oro Fanti. Y me cayó la boca, no me salía. El Caster Cursing, man. El Caster Blessing. Pero tremendos, ¿eh? Brutal. Ya, Fanti, la presión constante es el strapping, nada, tremendo. El Fanti Trapping. El Fanti Trapping. No importa si es con Snake o si es con Crown, es una bestia. Sin duda. ¿Ok? Se ha visto la situación muy similar a lo que está pasado. Fanti no puede matar a Fabián, Fabián no puede matar a Fanti, pero siempre se vuelve la misma. Si Fabián no puede matar a una, toma tomar porcentaje de Fanti, podría cerrarse la top, pero no sé capaz de hacerlo. Si Fanti tomó esto y ya con esto no recibió para el caso. Una completa ventaja de parte de Panty será que puede capitalizar para que la caja aún más grande. Uy, se le volvió la pelota. Están jugando voleibol. Sácala de aquí, dice. No, quería la pelota. No, ha hecho el mundial 2012. Y ahorita llegamos a 2. Ok. Comparación entre medio. Ok, sacaste ahí. Pero no puedo hacer nada, Fanti sabe muy bien cómo lidiar con los proyectiles de Fabián. Uy, qué lindo por el proyectil. O sea, Camille García puede capitalizar de eso. ¿Por qué capitaliza mucho? Capitalizar, no sé. No sé, es una política. Está mal, económico, no sé. Ok, ya con eso el parque cierra el start, Fabián. Ok. Aparte no le puede hacer esto con Crown. Crown, yo digo que tiene muchas formas de cerrar el stock. Ya está con un barco como el Blessing. Pero Fabián, jugando brutal, demasiado no. Claro, pero respeto su opción porque están 140. Así que con un poco más de porcentaje podría ser capaz de ganar de Panty. Uy, Panty está tan cerrado. Falló el. El Deep Breathing. Ya se empieza a pasar su distribución. Uy, ese mixto. El aire profundo para que vayan al conado. Gata Santana. Gata Vallarta. Santana. No. Soy original. No. Mira, la bomba hace eso. ¿Puedes neutral? ¿Puedes neutral? Uy, no se muere. Pero dice que tenemos otra cosa para que no sabe. ¡Es monstruo! ¡Muy bueno! Estaba comentando en el set pasado, pero Panty está muy cambiada con su Crown. Está cambiando a Snake y sin duda lo podemos ver en esta primera. No puede y muere por eso.
0 tu test de paz, de paz, y un stock completo que estás así completo, 0 en 0. Saludos a Fabián, de parte de Android. Saludos. De parte de Fabián. ¿A poco mis amigos? No. Ese día me contó el güey que el torneo pasado que fue en la galería, me tenía que saludar a mí, o sea, a Fabián. Ah, qué imbécil, ¿no? Qué tonto. Nada, marcha tremenda. Pan, que otra vez con la consiguiendo la ventaja, me tiene más margen de ventaja. La verdad, después de ese de morir en 77 y pan quintero, tenemos un poco de caído por mí. No, no me conseguí ese porcentaje. Y pan quintero encontró el 77 muy importante. Yo lo veo bastante confiado. Demasiado confiado. Y esa partita le da, le saca de la estancia, tenemos suficiente. Es trampi, lo veo agarrar, saca. Vamos a ver si logra hacer algo para mí. No, se la regresaron y con un backer se va fuera del club. Creo que Fabio se puede sustentar más por los punishes, más duro, es el forward más que tiene que preparar para decir. ¿Eso es muerto? La forma de seguir, no es muerto, no puedo conectar nada de ese opinion. Tremendo, es Phil, se puede preparar el state. Deep breathing. Nos queda 100% sobre todo. No quiero regalar este stack, no es el stack. La chance para mixear el timing del attack para matar. Eso es tremendo, Fabián, ¿no? Cada vez la ventaja está más chiquita. Y quiero pensar que vamos a llegar a ver. Fabián es un jugador muy capaz. Y yo digo que sí puede regresar a este set. Puede regresarlo. Puede ser un comeback. Uy, oh, la corsé, de hecho la corsé. Ya la corsé. ¡Tremendo! Una cosa brutal es que el guarding de Panty también es tremendo. No, yo creo que sería mejor seguir con el siguiente juego, hacer como que este no pasó. Y ir con todo. Un saludo al chat. Saludo al Bichito. Esto posible top 5 de Tabasco. Top 5. Top 5. No, estoy perdiendo contra Kiyu. Panty, Cuarco, encantame. Es top 7. No, contra mí también. Mira, te vamos a pinta del chat. Tenemos al Rojo 55, jugador de Ciudad de México. Anáhuac, Anáhuac. Anáhuac. Yo escuché por ahí. Sí, se acerca el próximo año. Estamos avisando y ya. Que tuvo un torneo el día de hoy y esperemos que le haya ido bien. Según yo, que se quedó en top 8 y a 4 para la siguiente fase de torneo. Así que le fue bien. Sí, me así que esperemos que Rafa tenga mucho éxito en su carrera en Anáhuac. Está Statsman, se cree una rockstar del perro, quiere stream a huevo. Se cree. Tremenda. Este nivel lo veo yo 35-43. Ok, Oper, el backer. Oper, la presión, el jogueo de Panty es un poco rápido que te permite quedarse bien. Pero vamos a ver cómo consigue un pony después de un gran partido. Opero, backer, Opero, ok, con el 15% de parte de Fabián, ¿no? Sí, un porcentaje bastante bueno para el equipo. ¿Para un combo? Sí, para un string. Con una pequeña ventaja, pues, significante para este stock, que te cuesta para la stock de lograr sacarla. Y creo que vamos a ver lo que pasó en el set pasado, que Fabián no puede tomar el stock, Panty toma ventaja de esto, y le sigue sacando más puntaje, incluso las cosas. Vamos a ver si Fabián logra cerrar estos stocks, porque si lo logra cerrar, esto podría ser la match para él. Igual un backer, creo que
puedes cerrar un espacio así temprano, cuando ves que tiene Panteón en este momento. Sí, sí, sí. Pues está muy cerrado, estamos con porcentajes muy iguales. Vamos a ver quién puede tocar a primera conversión para sacar del stock. Y va a ser Fabiano con el Optic. Ah, lo que no sabías que el nerd de Wii Fit es Raven Shield ahí. Es algo que veo que hace mucho Fabiano. Sky Conner. Sí, fondo y es otra cosa. El Brain Trap sí. Está brutal, ¿eh? Ay, mi experiencia de macho será. Ya mucho más sabemos. Pero vamos a ver cómo lo loca. Saca el stage para mí, ¿no? Intenta un perro, es muy arriesgado, diría yo. Está bien para sacar el Top Henry. Yo no sabía eso, pero vamos a entrar. Ya. Bueno, muy buen macheo de parte de Fantasio, es impresionante de parte de Fantasio. El buen macheo, no el mal macheo, ¿eh? Lo que veo es que Fantasio se aparta bien, se hizo para atrás, se saca el Deep, pero realmente no capitaliza de eso. Uy, güey. Edge Guard de Panty, otra vez tomando el stock. Ya, esto es que está fuera del stage, Fabián Luz con un... Intenta regresar, intenta hacer su espacio con un pelotazo. Pero Panty lo castiga por eso, porque lo vamos a ver como un backer, lo casi mata Panty, pero no regresar el espacio. Y esa plataforma la ayuda. Quiere matar, mata, 1-1. Esto vuelve a ser igual. Even, totalmente even. ¿Quién sabe si 2-2 o 3? O 3-1, ¿no? Sí, yo confío mucho en que Luis puede regresar esto de Z a su favor. Va a ser 2-2 y podrá hacer un combo, Fabio. ¿Podrá sacar el C? Yo lo veo por ti igualmente. Fabio es un jugador muy bueno, muy incrementado. Con más de su personaje, pero vamos a igual que demuestra una maestría. ¡No, loco, no mate! ¡Otra vez! ¡Tremendo! ¡Cierra la espada! 3-1, Fabio Luz, Panty. Por favor, Panty, gana Panty. Final. Fui vivo Panty, la clásica. Tremendo, tremendo, volvemos al clásico de todo. Panty contra Fuyivo.